¡Estamos al aire! ¡Oh, sí! Bienvenidos, amigos, a 31 Minutos, el noticiero diferente con las noticias diferentes que los sorprenderán por su diferencia. ¿Con qué comenzamos? Con la encuesta de mí con micrófono. ¿Qué? ¡Pero si eso no tiene nada de diferente! Oh, vamos a la encuesta. Soy Mico el micófono con la pregunta del día de hoy. ¿Qué va a votar? ¡Vamos a preguntar! Yo voy a votar por la paz mundial. Yo no. ¡Muérete! Yo voto blanco. ¡Racista! Yo voto la basura. A mí me votan. Yo voto por la liberación animal. Tengo miedo, la liberación me da miedo. Mucho miedo, mucho miedo. Yo soy de voto. ¡Aleluya! ¡Eso! Yo opino que la delincuencia se ha convertido en una verdadera plaga que azota a la clase media surgente. Yo voto nulo. Yo roboto. Yo siempre botox. Oh. ¿Y usted qué va a votar? Por el derechísimo a usar faldísima. Yo reboto, loco. ¡Una encuesta! ¡Ah, pero qué aburrido! Seguramente nuestro público ya se cambió de canal. ¿Qué están dando en el noticiero de la competencia? ¡Una encuesta, Tulio! Soy Moco el Mocófono, y esta fue mi encuesta para ti, Horacio News. Muchas gracias, Moco el Mocófono. Oh, interesante la todos los noticieros son iguales, Tulio. Mejor sigue con la vaca loca que ganó la lotería. Ah, está bien. Una vaca loca. La historia de la vaca loca que se ganó la lotería. Oh. Ah, basta ya. Trae eso. Desde hoy veremos el otro noticiero. Es lo mismo. Esta vaca es desconocida. ¡Y hermosa! ¡Apaga eso, Tulio! ¡Tenemos una exclusiva! ¿Exclusiva? ¿Qué es eso? ¡Una noticia única que solo nosotros tenemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Toma, Tulio! A ver... ¡Oh! ¡Esta noticia requiere ser cubierta por un audaz, valiente y apasionado periodista! Oh, ¡aguante, tormenta china! ¡Vamos, dale! Oh, ¿qué hago aquí? Estoy listo para cubrir esta noticia con esta frazada. Se dice zafrada. ¿Frazada? Zafrada. ¿Zafrada? Pesada. Ah. ¡Tropa de inútiles! Merecen una lección de periodismo. Haré lo que cualquier gran conductor de noticias haría si hay que cubrir una noticia de verdad. Olvidarla y hacer como si nunca hubiera sucedido. Pero Tulio, ya mandé a Patana. Es la única responsable. Oh, sí, claro. Eso mismo iba a sugerir. Vamos con Patana y esta información exclusiva. ¡Ey! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Cuándo empezamos la nota exclusiva? ¿Exclusiva? ¿Qué exclusiva? ¡Mi exclusiva, pájara! Por 50 años he cuidado esta flor, que hoy abrirá sus pétalos por única vez, mostrando al mundo los colores más maravillosos por solo un segundo, antes de marchitarse para siempre. Y ha llegado el momento. ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? ¡Qué bonita! Tan solita. Ah, una flor pequeñita, sin importancia. Tú también eres valiosa, florcita. Todo es valioso cuando hay amor. ¡Sí! ¿Ah? Fue el momento más exclusivo de la naturaleza. ¿Lo grabó? ¿Ah? ¿Grabar qué? ¡Mi flor! Esperé más de 50 años para que el mundo viera este momento. Y tú te lo perdiste, pájara boba. Es bonita igual. Todo es bonito cuando hay amor. Usted también. Todo. Ah. Adelante, estudios. Con todo mi amor. Ah. Oh, era la única nota exclusiva.
exclusiva de nuestra historia. ¡Y Patana la arruinó! ¡Ni irresponsable! ¡Ya verá cuando llegue! La, 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 la. ¡Sobrina! ¡No puedes llegar aquí y decir...! ¡Tulio! ¡Qué linda mirada tienes! ¡Incluso cuando te enojas! ¡Basta, Patana! ¡Lo que hiciste no tiene lo... ¡Juanín! ¡Si tuvieras mirada, sería hermosa! ¡Y tú, perforadora! ¡Si estuvieras viva... tendrías mirada, y si tuvieras mirada, sería hermosa. La, la, la. ¡Oh, no! ¡Mi querida llamada sobrina está loca! Llamaré al manicomio para que la encierren por el resto de su vida. ¿Aló? ¡No! Patana solo está un poquito cansada. Yo la conozco bien, ya que la amo en secreto. ¿Qué sucede, Patanita? ¡Baila, Mario Hugo! ¡Baila con locura! No estás loca, Patanita. Solo estás un poco cansada. Esa niña padece de una grave alergia. Ah, ¿quién es usted? Es la entrevistada, Cosquilla Picotas, experta en alergias. ¿Y qué alergia tiene mi sobrina? Todo indica que tiene patatosis. ¿Patatosis? ¿Cuáles son sus síntomas? Primero, el paciente ríe y llora sin razón aparente. Se maquilla exageradamente. Y olvida las cosas más absurdas. ¡Se me olvidó peinar mis flores! ¡Oh, Patana! Pronto, sus orejas crecerán hasta explotar y todos sus dientes se caerán. ¡Oh, no! ¡Sus orejitas! ¡Sus dientecitos! Pero si mi sobrina no tiene orejas ni tampoco dientes. ¡Oh! Entonces no tiene patatosis. Solo está enamorada. ¡Oh! ¡Patana! ¿Enamorada? ¡Ah! El amor es uno. Uno y nada más. Lo demás es humo. Humo que se va. ¡Tulio! ¡Estamos al aire! ¡Ay, qué importa! ¡Mi sobrina está enamorada y debo impedírselo! Eso es fácil, Tulio. ¿Eh? Le diré que mi corazón está ocupado varias veces. Oh, ¿Patana está enamorada de ti? ¿Y de quién más? ¡Ah! ¡Haz que deje de amarte de inmediato! Espero lograrlo, pero una vez que provoco la magia, no sé cómo revertirla. ¡Oh, Dios! ¡Aféame, por favor! ¡Sí, aféalo! No tan alto, Mario Hugo, que Dios te puede escuchar. ¡Basta, insensibles! ¿Cómo no se dan cuenta de que Patana solo puede amar a una persona? El único que por años se ha arrastrado como rata ante ella, gastando todo su paupérrimo sueldo en inútiles regalos. Estoy seguro que le va a encantar. ¿Mario Hugo? ¡Sí! ¡Patana al fin se ha dado cuenta que lo ama! Ojalá estuviera seguro. Esperen, tengo un loco plan para saber a quién ama Patana. ¿Un loco plan? Sí, tan loco como mi siguiente nota verde. Nostálgico de aquellos locos años 90, me puse a pensar en mi juventud y en el destino de mi buen amigo el loco Estero. Un eterno discriminado, acosado e incomprendido. ¿Qué habrá sido de él? ¿En qué malos pasos andas, conejo rojo? Oh, Juan Salvador Gaviota, tantas lunas. Andaba buscando al loco Estero, ¿lo recuerdas? Me temo que a tu amigo lo apalearon. Oh, lo sabía. Nunca se llevó bien con la policía. En realidad lo apalearon para comérselo. Los locos son un plato apetecido. Y es por eso que los han sacado a casi todos del mar. Y ya ni se ven. No puede ser. Aunque, pensándolo bien, quizá esté vivo. Pero en un lugar... secreto. Ven, sígueme. Juan Salvador Gaviota me dejó en un sitio muy extraño. Un refugio para especies marinas amenazadas por la explotación del hombre. En el lugar conocí a la bella Estrella, una científica que trabajaba en este centro de investigaciones. Y ustedes, lapas, dejen de pegarse. Acá conservamos la riqueza del mar en su estado natural, de manera de investigar cómo se comportan y reproducen y así ayudar a su preservación. Para que tú sepas, Bodoque, este laboratorio es la única reserva marina con fines científicos de Chile y una de las más antiguas del mundo. Acá estudiamos algas, invertebrados, peces y aves marinas. ¿Y entre tantas especies, habrás visto alguna vez a un amigo mío, el loco Estero?
supuesto! ¡El Dr. Richardson! ¡Todo el mundo lo conoce! No lo podía creer. Mi desordenado amigo de juventud ahora era una prestigiosa eminencia. ¡Oh, qué bien! ¡Loco Estero! ¿Cómo estás? ¡Oh, Bodoque! Jamás pensé que llegarías a viejo. ¿Y yo qué creía? Que estabas de cenicero en una cabaña. ¡Oh! Este lugar es fascinante, Loco Estero. Pero, ¿estás bien? ¿Sigues siendo el mismo loco lindo que conocí? Aquí soy el Dr. Richardson. Todos me respetan, pero el riesgo para mis hermanos que viven allá afuera es alto. Durante décadas se nos ha extraído como desquiciados y hoy estamos amenazados, por lo que solo se nos puede extraer en ciertas condiciones. Bodoque, ¿qué tal un chapuzón para recordar viejos tiempos? Usted primero, Dr. Richardson. El Loco Estero me invitó a bucear en las profundidades de esta área protegida, que abarca cerca de 5 hectáreas de costa y fondo marino, en las que la vida crece libremente. Acá erizos, jaivas, cangrejos, potos de mar, tiburoncillos y muchas otras especies viven fuera de peligro, a salvo de todo mal. Tras mi extasiante visita a las profundidades, me fui a despedir de mi amigo. Fue en ese momento que me llevé una desagradable sorpresa. ¡Oh, el mar sí que es vida loca! ¡Oh, loco, loco! ¡Oh, es el tío pelado! El maléfico tío pelado había secuestrado al Loco Estero. ¡A él, muchachos! ¡Yo voy! ¡Sáltese, loco, ladrón loco! ¡Estás loco si quieres llevarte a ese loco! Buen trabajo, Estrellita. Oh, gracias por salvarme la vida. Por culpa de inescrupulosos como el tío pelado, muchas especies están desapareciendo. Adiós, amigo. Prométeme que te cuidarás. No te preocupes, Bodoque. Acá en la estación costera estaré a salvo. Una última duda. ¿Qué hará con esa sabandija, Dr. Richardson? Lo apalearé y me lo comeré con mayonesa. Menos mal que existen lugares como esta reserva marina, que no solo protegen a especies como mi amigo Loco Estero, sino que también investigan para que sigan existiendo y sean locas y absolutamente libres. ¡Hasta la vista, conejo loco! ¡Y para la próxima nos comemos unos locos mayos! ¡No, no, 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 no! ¡Este plan es absurdo! Pero, Tulio, es la única manera de averiguar de quién está enamorada Patana. Llámala, yo haré el resto. ¡Oh, está bien! ¡Ya váyanse! ¡Patanita! ¿Sí? ¿Qué quieres, tío querido? Patanita, en un esfuerzo de producción, 31 minutos ha logrado cumplir tu sueño. ¿Mi sueño? ¡Sí! Tras una exhaustiva búsqueda, dimos con tu antigua amiga con la que compartías todos tus secretos. Y hoy está aquí, en el estudio. ¡Adelante, por favor, Tutsi! ¡Hola! ¡Patana, amiga! ¡Tanto tiempo! ¡Tenemos mucho que conversar! ¡Pero si yo no la conozco! ¡Oh, qué motivo reencuentro! ¡Es la magia de la televisión! ¡Pero! ¡Oh, no la molestemos más! ¡Seguro que tenemos muchos secretos que contarse! ¡Vayan y cuéntense todos sus secretos! Y mientras Tutsi averigua de quién está enamorada Patana, vamos a la siguiente nota. La genialidad es una cualidad muy valorada por los genios. ¡Genio! Lo que nadie sabe es que a veces puede ser tan problemática como genial. Ricardo Sigfrido ha sido un genio toda su vida y siempre tiene muchas ideas. ¡Oh! ¡Qué buena idea! A él se le ocurrió tomar la sopa con cuchara. Ponerse los calcetines antes de los zapatos. Meter la hielera en el congelador. ¡Ah! Y también inventé la correa alargable para perros. ¡No! ¡Déjese, perro! ¡Suéltese, perro! ¡Déjalo! Pero no todo es gloria para un genio. ¿Qué es lo que pasa
cuando una buena idea llega en un mal momento. Ya nadie me invita a las fiestas sorpresa. Silencio, silencio, ahí viene. ¡Oh, qué buena idea! ¿Sorpresa? Cuando voy al cine, todos se enojan. ¡Oh, qué buena idea! Apaga la luz, genio. ¡Prendió la luz, idiota! Y me prohibieron el ingreso al club de natación. ¡Oh, qué buena idea! Por culpa de sus ideas, la vida de un genio como Ricardo es muy solitaria y nadie quiere estar a su lado. ¡Oh, qué buena idea! ¡Ah, me está matando con su luz! Oh, disculpe. Ni siquiera él. ¡Váyase! ¿Ya averiguaron de quién está enamorada Patana? No, no aún. Pero Mario Hugo, digo, Tutsi, lo está intentando. Y recuerdo cuando tenías un examen de matemáticas y un tal Mario Hugo te ayudó a estudiar. ¡Qué lindos momentos! ¡Ah, Tutsi! Te sabes toda mi vida y yo ni siquiera te recordaba. ¡Ah! Lo importante es que estamos juntas de nuevo y puedes contarme todos tus secretos. Bueno, tengo uno. ¡Cuéntame, Gaia! ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Estoy enamorada! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Silencio, idiota! ¿Y quién es ese perro chihuahua afortunado? No se lo he dicho a nadie, pero te puedo decir que su nombre tiene una A, una R, una I, una U, una G y dos O. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Patana, debo confesarte algo. ¿Ah? ¡Yo soy... ¡Es él! ¡Sube, pájaro verde! ¡Que no tengo todo el día! ¡Mi príncipe naranja! ¡Guaripolo! No, corta tú. No, mejor corta tú. Ya sé. ¿Por qué no cortas tú? No, corta tú. No, corta tú. Corta tú. No, corta tú. Corta tú. Corta tú mejor. Corta tú. No, corta tú. Corta tú. ¡Oh! Patana está loquita por ese papanatas. Hasta preferiría que te amara a ti, Mario Hugo. Pero no me ama, Tulio. ¿Pero qué haces? Ya no me queda nada por qué vivir. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No vale la pena! Demasiado tarde, Tulio. Me columpiaré aquí por meses y años, hasta morir de aburrimiento. Oh. ¿Pero te rendirás tan fácilmente? ¡Ese no es el Mario Hugo que conozco! ¿No? ¡No! El Mario Hugo que conozco volvería a humillarse una y otra vez sin rendirse, como si fuera un verdadero idiota. Oh, tienes razón. ¡Dale, tú puedes! ¡Mucho, Mario Hugo, mucho! ¡Ajá, corta tú! Solo si cortas tú primero. ¡Basta ya, Patana! ¿Ah? ¡Aléjate de este farsante! ¡Este farsante es mi novio y lo amo! ¡Sí, soy su novio y también me amo! Veamos si este romance continúa después de esta nota denuncia. ¡Ah!
Las fechorías de Guaripolo empezaron desde el primer segundo en que llegó a este mundo. ¡Oh! ¡Pero qué niño más feo! Apenas el doctor lo tomó en brazos, Guaripolo se encargó de darle un buen baño. Luego, en la sala de cuna, los demás bebés también sufrieron las fechorías de este engendro maligno del demonio. Ya más grande, Guaripolo se divertía asustando a los demás niños con sus particulares bromas. ¡Ay, mamá! ¡Guaripolo! ¡Oh, lo siento, abuela! Pero eso era solo el principio, ya que la crueldad de sus bromas fue aumentando con el tiempo. ¿Está esperando el baño? No, pase usted. Este buenísimo, me lo voy a comerísimo. Yo, solitísimo. Y gracias a su malvado ingenio, siempre ha logrado salirse con la suya. Cuidado, que la próxima víctima puede ser usted. ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. ¡Ay, mamá! ¿Es cierto todo esto? Oh, me sacaron de contexto. Patana, ¿ya dejaste de amarlo? Al contrario, lo amo aún más. Guaripolo ha hecho cosas malas, pero yo lo puedo cambiar. Eso, pajarita verde, enséñame a ser bonito. Nada es imposible para el amor. Enamorado del amor. Pero, Patana, si ni siquiera sabe tu nombre. Top, 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 top. ¿Qué te pasa, Policarpo? Me pasa cada vez que veo dos almas gemelas compartir el amor verdadero. A ellos les dedico el ranking de hoy. En el número 3 está el ahijado de mi mejor amigo que busca a su amado padrino por el mundo, Percy Mamani, con el huerfadrino. Vende autos en Albaña, ¿qué será de mi padrino? ¿Será gordo, será flaco, será tuerto, será chino? ¿Se parece a Marlon Brando? ¿Se parece a Al Pacino? Solo espero que algún día se cruce por mí. En el número 2, Lino y Lana, los hermanos que se quieren como el perro y el gato con Mi mamá me lo teje todo. Se me va a matar algo. Luego me hizo un chaleco con mangas hasta el codo y Frankenstein me pusieron de apodo. Mi mamá. Y en el número 1, mi sobrina prima predilecta, la Corchetis con su himno al amor. Son pololos, disfrútenlo y ámense. Les voy a contar la historia de Norberto y Raquel. Ellos no eran tan amigos, pero se caían bien. Iban juntos en la lista del famoso cuarto C. Y por eso es que en pareja todo tenían que hacer. Son pololos, les decían los demás. Son pololos, y se tienen que besar. Compartían el mismo banco y la fila para entrar. Al almuerzo las cucharas y ese mendrugo de pan. Eran pareja en la cueca y también al disertar. Y en la foto del anuario salen juntos bien atrás. Son pololos, son pololos, y
Bertola hizo perfecta y a Raquel se le olvidó. Norberto extrañó a Raquel, la llamó tímidamente y preguntó: ¿qué vas a hacer? Se juntaron en el cine a ver el zombi espacial. Amigos, después de 40 hermosos minutos de noviazgo, Guaripolo y yo hemos decidido casarnos. ¡Basta ya! ¡Este ridículo amor ha llegado demasiado lejos! Por eso, para estar más cerca, viviremos en tu mansión, tío. ¡Yo no soy tu tío! ¡Aire! ¡Necesito aire! Pero, tío, mi amor es eterno. Nada es eterno, patana. Es Mario Hugo. Digo, Tutsi. Tutsi. Amiga mía, escúchame. Este pelafustán te dejará tan rápido como cambia la luz de un semáforo. Es verdad. No. Guaripolo es distinto. Él solamente tiene ojos para mí. A ver, permiso, pájara. Hola, preciosura. ¿Nos conocimos en el Festival de la Yaya? No creo. Lo recordaría. ¡Pero Guaripolo! Ese es mi nombre, nena. No lo gastes. Pero, ¿ya no me amas? Te amaba. Hasta que se cruzó delante mío una perrita de fina raza. ¡Casanova! ¡Se acabó el amor! ¿Se acabó el amor? Yo diría que está empezando. Pero... ¿Te agradaría una cena de palta, reina? ¿A la luz de las luces del metro, nena? Pero si yo no soy una nena, solo te estaba engañando en nombre del amor verdadero. ¿Ves? Soy Mario Hugo. Bueno, nadie es perfecto. ¡Ay, mamá! A continuación, el informe del tiempo. Una espesa niebla cubrió...